Bueno, estábamos comentando más temprano que hoy la provincia de San Juan es la primera provincia que vuelve a clases presenciales en el territorio argentino. Estamos en comunicación con Felipe de los Ríos, es ministro de Educación de la provincia de San Juan. Buen día, Felipe, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va a usted, Gustavo? ¿Qué dice? Bien, bien. Bueno, queriendo conocer cuántos alumnos retoman hoy, cómo va a ser la actividad y a qué protocolo se van a tener que someter, ¿no? Bien, 10.466 alumnos de todos los niveles y modalidades en 14 departamentos de los 19 de la provincia de San Juan. ¿Y qué alumnos? Únicamente los del último año de la primaria, de la secundaria orientada, de la secundaria técnico-profesional, del secundario de adultos, de la terminalidad de primaria de adultos y también de formación profesional y capacitación laboral. Los del último año, en los 14 departamentos. En los 14 departamentos. ¿Y cómo va a ser el protocolo, ministro? Al llegar los chicos enseguida, o los alumnos mayores, más tarde, va a haber un personal de seguridad de la Secretaría de Seguridad que con un pirómetro les va a tomar la temperatura. Cada escuela tiene una señalética asignada y está determinado una zona de aislamiento. En caso de que alguien asista al establecimiento con temperatura, se lo aísla en forma inmediata y se dispara un protocolo de salud por parte de esta persona de seguridad. Si todo va bien, ingresamos al establecimiento y allí al alumno se le va a entregar un kit con jabón líquido, alcohol en gel, una toalla de uso personal y un barbijo. Esto se va a reponer cada 15 o 20 días. Y a los docentes se les va a entregar una máscara facial, justamente de acetato, que es de uso personal. Se le entrega uno por persona a cada docente para que pueda usarlo en las escuelas que trabaje. Luego, hacia el interior del aula, si son pocos chicos, por ejemplo, en un plurigrado de la primaria, trabaja el maestro de lunes a viernes con 5 o 6 alumnos, allí no tenemos dificultades con el aislamiento social obligatorio. Si son 30 chicos, se ha dividido en dos grupos. La primera semana asisten el 50% de los alumnos y el otro 50% recibe la asistencia bimodal, es decir, por el sistema electrónico de guías a través del portal del Ministerio de Educación. Y si estuviesen en una zona donde no hay conectividad, reciben las guías en formato papel, lógicamente con la asistencia del Ministerio haciéndoselas llegar al hogar. A la otra semana viene el otro grupo y así se va alternando semana por semana. Ajá. Es decir que mitad en la casa y mitad presencial y a la otra semana se renueva. Así es. Está bueno, está bien. Y San Juan es una de las primeras provincias que ha quedado a nivel sanitario realmente muy bien parada frente a los contagios, ¿no? Sí, los casos que han habido no son autóctonos, muchos tuvieron que ver con personas que estaban en el exterior, los pocos casos que han habido, y en otros casos con personas del área del transporte que lógicamente tienen que llegar a San Juan por los insumos que la provincia requiere. Pero son pocos los casos, prácticamente estamos en 4 casos ya sospechosos, no hay casos activos de COVID hasta ahora en la provincia de San Juan, y todo esto queda sujeto a que la provincia de San Juan continúe en la fase 5 dentro del protocolo sanitario nacional. Claro. Y, digamos, ¿están ya casi en la fase 5? ¿En San Juan, en toda la provincia? Estamos en fase 5, sí, sí, sí. Estamos en fase 5, ya se... ¿Y cumplieron, cómo llegan a esto? ¿Cumplieron una cuarentena estricta, medidas sanitarias estrictas? Bueno, el gobernador de la provincia emitió el decreto también de necesidad de urgencia luego que lo hiciera el presidente. Hubo una concientización muy profunda en la sociedad, el comportamiento de todos nosotros ha sido solidario para anteponer nuestras necesidades ante el conjunto, nos hemos cuidado entre todos y sin lugar a dudas el beneficio de esa acción, de esa limitante, es lo que hoy permite
tener turismo interno, que los restaurantes estén volviendo a la actividad, lógicamente con todos los protocolos internos de área de la alimentación, que también la actividad comercial esté con horario de corrido, y que, bueno, ahora nos toque al área formativa empezar a dar los primeros pasos. Bueno, ministro, esperemos que sea realmente muy positivo y con éxito este retorno y que se puedan cumplir todos los protocolos. Le mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Buenos días a usted y a los televidentes. Hasta luego, gracias. Felipe de los Ríos, ministro de Educación de San Juan, la primera provincia de la Argentina que retoma hoy las actividades educativas en los últimos años, ¿no?, de primaria y de secundaria en todos los departamentos de la provincia. 7 de la mañana.